Milesker, pozo ez bizi dugu lengoaia berdina partekatzen hasi izana. Lehendakariaren diskursoan eta EH Bildurenean, badago eremu semantiko komun bat eta hori importantea da, analisi partekatu baterako oinarriak badaudela iragartzen baitu. Biok mintzo gara, komunitate zentzua indartzaren beharraz, identitate nazionalaren importantziaz, momentu honek eskatzen duen ausardiaz, herri ikuspegiaz, kooperazioaz, Espainiarekiko aldebikotasun eraginkorraz, Europako herrialde sozialki aurreratuena hartzeaz erreferentziatzat, Osakidetzak bizi duen gainberaz, kontratu sozial baten berri baten beharraz. Honek zera adierazten du gure ustez. Ez dela egia, hemen proiektu politiko antagonikoak daudela, batera ezinak garenik. Urrats handia da dialektika hori gainditu izana. Eta beraz, kanpainan esan genuen horretan berresten gara, badago kooperaziorako esparru zabal bat, etorkizuneko herri proiektu bat, herri proiektu berdintzale bat formulatu alizateko. Eta gaur, beste urrats bat proposatzera gatoz norabide horretan. Nos agrada haber empezado a compartir el mismo lenguaje. Hay un espacio semántico común en el discurso de Lehendakari y en el de EH Bildu. Y eso es importante porque apunta a la posibilidad de hacer un análisis común, un análisis compartido. Ambos hablamos de la necesidad de reforzar el sentido comunitario, de la importancia de la identidad nacional, de la valentía que se requiere en este momento, de la visión de país, de la cooperación, de la bilateralidad efectiva con España, de tomar como referencia a los países socialmente más avanzados de Europa, del declive que vive Osakidetza o de la necesidad de un nuevo contrato social. Por lo tanto, esto quiere decir que no es cierto que aquí haya proyectos políticos antagónicos, que seamos incompatibles. Es un gran paso haber superado esa dialéctica. Por lo tanto, nos reafirmamos en aquello que dijimos en campaña. Existe un amplio espacio de cooperación para poder formular un proyecto de país igualitario. Hoy venimos a proponer un paso más en esa dirección. Un paso que busca, en última instancia, recoser nuestro sentido comunitario. Creemos que es hora de pasar de las palabras a los hechos, de empezar a practicar una cooperación real entre los partidos políticos y entre las instituciones de los tres territorios. Vivienda, salario mínimo interprofesional propio, cuidados y servicios sociales, transición ecosocial, fiscalidad, son ámbitos en los que toca dar un paso adelante. Es por ello que proponemos al PNV y al PSE un acuerdo global en relación con los presupuestos de 2025, que aglutinaría a las cuatro principales instituciones de esta parte del país, las Diputaciones de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa y el Gobierno Vasco, y les emplazamos al diálogo para su consecución. EH Bildu respaldaría los presupuestos de las cuatro instituciones si cada una de ellas asumiera con suficiencia los contenidos que ya hemos hecho llegar a los partidos políticos y detallaremos los próximos días. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko ordua dela uste dugu. Alderdi politikoen artean eta hiru lurraldetako erakunde nagusien artean benetako lankidetza praktikatzen hasteko. Etxe bizitza, lanbide arteko gutxieneko soldata propioa, zaintza, gizarte zerbitzua, transizioko soziala, fiskalitatea, esparru hauetan aurrera posua egiteko momentua da. Horregatik, akordio global bat proposatzen diegu EAJ-ari eta PSE-ri, 2025-eko aurrekontuei dagokionez. Euskal Autonomia Erkidegoko lau erakunde nagusiak bilduko lituzkena, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiak eta Eusko Jaurlaritza. Eta hori lortzeko elkarrizketarako deia egiten diegu. EH Bilduk lau erakunden aurrekontuak babestuko lituzke, baldin eta hoietako bakoitzak nahikotasunez hartuko balitu bere gain, alderdi politikoi jada helarezi dizkiegun eta datozen egunetan zehaztuko ditugun edukiak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Txandiano jauna. Lehendakari jauna, zurea da hitza.